Bueno, a mí me llamaron esta madrugada que la persona que trabaja con él, que viene a las 5 y algo, vino a abrir el negocio y lo encontraron ahí, fue entonces en el suelo, lleno de sangre, muerto. Entonces, iba a salir a comprar algo de madrugada. No sé decirle, pero parece que fue a eso de las 12 de la noche o algo. ¿Hay detenido por el caso? Sí, hay varias personas detenidas a fines de investigación. Él tenía unos 44, 45 años. ¿No tenía enemigo? Imagínese, desde chiquito, hasta yo creo que ni se había casado, desde chiquito, mejor. Desde chiquito, trabajando como un animal. ¿Cómo se llama esta comunidad? Igualito. El negocio, ¿le había ocurrido esto antes? ¿Le había ocurrido robo? Nada de... Como yo siempre les decía, tienes que tener cuidado cuando vayas a cerrar, porque como están los robos y los atracos, tú puedes ser vulnerable para eso, para este tipo de cosas. Algunas personas pues le produjeron la muerte al ciudadano José Lorenzo Carela, José Leonel Carela. Ya pues tenemos algunas personas detenidas. ¿Cuánto? Para fines de investigación, unas 4 personas, que algunas personas cercanas pues lo vieron en los entornos. ¿Y cómo lo mataron? Bueno, le dieron golpe contuso, al parecer con algún bate o algo así. ¿Y se han llevado algo? Bueno, se estima que, según uno de los empleados que laboraba con él, que se sustrajeron aproximadamente unos 150 mil pesos. Tenemos ya 4 personas, tenemos uno de los cabecillas que es Andy, de 23 años, tenemos a Luis Fermín Liriano y tenemos a Emeraldo Ovalle y tenemos a Manuel de Jesús Polanco. Se ocupó un saco con sangre, se le ocupó una pulsa, se le que la pulsa es de Andy, que su papá y su hermana lo identificaron, que eso pertenecía a él. En la escena del crimen se le ocupó esa pulsa. Se le ocupó un bate también que fue allanado en la casa de Andy, que él tiene una peluquería. Todos esos objetos están en el departamento investigativo para seguir investigando el caso. ¿El bate tenía sangre? Sí, sí, el bate tenía sangre. ¿Se puede decir ya, confirmar que son implicados de este caso? Por supuesto, por supuesto. Inclusive el papá de Andy lo está señalando, y una hermana que andaba con la pulsa y le encontraron en la escena del crimen. Yanilda Auténtica. Lo que tú quieres ver.